La Cruz Roja, delegación Michoacán, actualmente opera con 1.300 voluntarios, de los cuales 466 son técnicos en urgencias médicas, personal que no es suficiente para atender los servicios que se requieren, señaló Ignacio Gallardo Reyes, titular regional de la institución. Este déficit se registra en las 22 delegaciones del estado, pero en la capital michoacana se refleja en mayor número. La Cruz Roja opera en base a voluntarios. Si yo no tengo voluntarios, no puedo operar, o sea, ahí pueden estar las nueve ambulancias, por ejemplo, que tenemos en Morelia, o las 108 ambulancias que tenemos en el estado. Pero si no hay gente que las que, que esté capacitada para salir en ellas, a prestar el, los servicios de auxilio, pues no pueden salir los vehículos. Desde la opinión de Gallardo Reyes, este déficit lo atribuye a que entre la población existe una pérdida de voluntad de vivir en sociedad y brindar tiempo a los demás. Casi una cuarta parte de nuestro personal está enfocado específicamente al área de ambulancias, pero el resto están enfocados a otras labores humanitarias. Como trabajo en asilos, trabajo en orfanatorios, trabajo en colonias populares, etcétera, Y bueno, hacemos otro tipo de situaciones. Durante el 2014, en la Cruz Roja, Delegación Michoacán, se atendieron 19 mil servicios de ambulancia en el estado, más de 160 mil personas dentro de los diversos programas asistenciales. Actualmente, la institución se encuentra con presencia en 22 de los 113 municipios, lo que representa la cobertura de un 20%. Con información de Amanda Bautista, informa Cuasar TV.